el próximo miércoles, día 8 de noviembre, comenzará una iniciativa, la tercera edición ya en el Centro Deportivo por Excelencia, el Marisma Wellness Center, esa tercera edición de la Semana de la Moda, un centro que con esta iniciativa mezcla deporte y moda, nunca mejor dicho. Están aquí para contarnos todos los detalles María Jesús del Río, buenos días. Hola, buenas, Isabel. Y Marta Clérigo, buenos días. Buenos días. Dos de un equipo multitudinario, ¿no?, encargado de llegar pues hasta ese miércoles día 8 con todo preparado a menos de una semana. De una semana, sí. ¿Cómo están las cosas en la preparación de este evento? Bueno, ya lo tenemos todo cerrado. Está, bueno, ultimando pequeños detalles, ¿verdad? Sí. Que, bueno, pues yo creo que pasan todo este tipo de eventos. Somos un equipo de 4 personas que preparamos esto con muchísima ilusión y muchísimo cariño, en el que implicamos a todo el club, tanto el resto de profesionales que trabajan con nosotros como el resto de socios y demás. ¿Cómo surge, Marta, María Jesús, la idea de organizar una Semana de la Moda? Porque un centro deportivo, ¿no? Todo el mundo asocia talleres, actividad deportiva, y de repente Iris, cuando nos habló de la primera edición, dijimos, uy, a Marisma se le ha ido, claro, un poco la pinza. Se nos ha ido la olla. Aquí, sí, bueno, aquí continuamente se nos va la olla. Cariñosamente. Bueno, cariñosamente. Bueno, en el Marisma, dentro de Marisma, tenemos el Urban Spa, que tenemos la parte de cuidado de la imagen, y entonces, enlazando un poquitín, pues eso, la importancia que damos la gente del estar bien, tanto físicamente como por fuera, o sea, pues entonces ahí nos surgió la idea, pues qué bien estaría, pues eso, que la gente le gusta saber qué se pone, qué se lleva, qué no se lleva, y entonces ahí salió la primera edición, que pensamos que iba a ser la primera y última, pero bueno, ya vamos por la tercera y bueno, esperamos que esto, yo ya no me cierro que sea haya más. Hay una serie de talleres, chicas, gratuitos, a los que cualquiera puede acceder, ¿no? Sí, puede venir quien quiera, quien le apetezca ver un poco qué es lo que se ve ahora en cuanto a peluquería, el sector fitness, que se ve en la calle, tendencias que podemos ver en la calle, y está abierto para todo el mundo, no es exclusivo para socios. Cualquier persona de la capital o persona, cualquier cantador puede venir y compartir estos talleres con nosotros. Hemos visto, ahora veremos una imagen, ¿no?, de ese cartel y por destacar alguno. ¿Alguien que vea ese taller de enzimoterapia? ¿Qué significa exactamente? Vale. Bueno, este año sí que es cierto que hemos querido cambiar un poquito más y queremos que la gente juegue con nosotros. Hemos sí, querido que participe, que interactúen, sí, con nosotros. Le hemos dado una vuelta y ese taller de peluquería que nos le ofrece la peluquería que tenemos en el club, la peluquería de Rosana, nos dimos cuenta que la gente tenía dudas con las planchas de pelo y qué son las planchas y yo las tengo en casa y no sé utilizarlas, no sé arreglarme. Bueno, pues hemos querido hacer un taller práctico y que la gente aprenda a utilizar las planchas. Vamos a ver también qué es la enzimoterapia, que es una forma de alisado, que nos van a presentar y demás, que eso nada, va a durar unos minutos. Y después vamos a pasar a la acción. Vamos a aprender a alisarnos el pelo, a ondularle, a rizarle. Yo creo que va a estar muy bien. Es algo que a la gente hemos recibido de una manera muy positiva y va a resultar muy chulo. Y vamos a salir todos sabiendo un montón de cosas. Sí. Esto en cuanto a los talleres. Talleres que se llevarán a cabo miércoles, jueves y viernes. Ajá. ¿En qué horarios? Los horarios son empezaremos a las 6 de la tarde y terminaremos sobre las 7 y cuarto, 7 y media. Al finalizar, pues bueno, nos reuniremos todos, ofreceremos un café, un zumito y para pasar un rato. Intercambio de opiniones. Efectivamente, sí. Talleres miércoles, jueves y viernes y gran desfile ya por todo lo alto, un desfile que sale del centro de nuevo, que nos vamos al Palacio. Sí, porque Marisma no cabemos y entonces ya el año pasado lo hicimos en el Palacio de Exposiciones, estuvo muy bien, el sitio estuvo muy bonito, muy visible y entonces volvemos a repetir en el mismo sitio. La verdad que es que estamos allí como muy cómodos. Muy bien. Un desfile en el que tomarán partido, ¿cuántos diseñadores cántabros? Pues este año son 6 diseñadores. Son 2P, estará Carlo Vega, estará Sello de Identidad, la colección de los niños que es Blanco y Entre Doses, San Mareto,
Y luego, por último, vamos a tener a los alumnos de cuarto grado de CESINE que terminan este año, que son las futuras promesas del diseño cántabro, que también estarán. O sea, presentando su colección. Que podemos decir que Marisma se centra en los diseñadores cántabros, sí, ¿no? Sí, sí, es el objetivo, apoyo. El principio, desde el primer año que empezamos con la Fashion Week, el tema de los diseñadores, lo que queríamos era difundir el Cantabria y, bueno, pues los diseñadores que hay en Cantabria, que también los hay. Y una iniciativa para la que también se han previsto sorteos, premios, contadnos, ¿qué tipo de actividades? En principio este año, el año pasado sí que hicimos un sorteo que fue bastante bonito, fue un cambio de luz de una clienta que salió sorteado entre todos los que participaron y bueno, fue un cambio radical porque le hicimos cambio de, bueno, participó una tienda de moda y nos ayudó a hacer el cambio de lo que es la imagen, pero luego en el spa le hicieron también pues un programa bastante, que eso te lo podrá explicar Marta, un programa bastante integral efectivamente, que duró nueve meses. Y entonces pues sí que hubo un antes y un después de pérdida de volumen y pérdida de peso. Nos implicamos toda una serie de profesionales, tanto entrenamiento personal, nutricionista, y luego trabajamos en el spa con aparatología muy puntera. Esta chica, el cambio fue impresionante. Perdió muchísimo peso, perdió muchísimo volumen y modeló su figura. Desde el Urban Spa se trabajó con aparatología, pues la última generación del EPG, ondas de choque, que es la dermoplastia, un láser lipolítico, y eran sesiones, tenía dos sesiones a la semana con nosotros, dos sesiones a la semana con entrenamiento personal y luego veía puntualmente al nutricionista, con el cual seguía una serie de rutinas. Y ese fue el premio que dimos el año pasado. Este año lo mantenemos todo en secreto, ¿vale? O sea, no, así que si no se vienen las, no, si no se vienen las jornadas no se va a saber nada, ¿vale? Hablamos de una tercera edición, vosotras estáis ahí cocinando el antes, pero estáis también en el momento y en el después. ¿Qué opinión os dicen pues tanto las clientas como gente que no es socia y que esa semana decide ir a conocer el centro? Precisamente llamados por estos dos ingredientes de mezclar tanto el deporte como la moda en un centro de referencia como es Marisma. La gente, pues eso, bueno, ahora ya lo saben, lo que son nuestras clientes lo saben, pero al principio les sorprendía, como tú me habías preguntado, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pero les sorprende y les gusta. Y les gusta participar y que bueno, pues ver lo que hacemos, lo que presentamos. Y sí que la gente sí que se involucra, le gusta. Y bueno, le gusta participar en estas actividades que hacemos, sí, porque es una cosa como novedosa que no esperas encontrar en un centro deportivo. Pues en un centro deportivo parece que siempre encuentras lo mismo, deporte y un gimnasio y poco más. Efectivamente, no, a nosotros nos gusta interactuar con la gente, que la gente participe con nosotros y que nos conozcan pues otras facetas, que no solo hacemos esto. Es una manera de diferenciarte de otros centros. Venimos de una edición, la del año pasado, que se celebró primavera-verano, coincidiendo un poquitín con las dos B's y la C, bodas, bautizos y comuniones, y de hecho se quiso pues hilar con este tipo de celebraciones. En este caso, el elegir esta fecha de casi invierno ya, ¿tiene algún escenario en concreto en el que os queréis fijar? Bueno, también me ha centrado también un poco, porque muchos diseñadores presentan ceremonias y demás de cara pues a las Navidades. La gente les gusta arreglarse en lo que es en Nochevieja, en Navidad, aunque sea las fiestas de Nochevieja están muy al día y la gente le gusta. Y va centrado un poco en esa línea también. ¿Cómo es la organización? Hablábamos antes de empezar la entrevista. ¿Cómo es la organización de un evento de estas características? ¿Da tiempo a organizarlo en dos meses o conlleva un trabajo muy planificado? Conlleva un trabajo muy planificado. Nosotros el primer año, bueno, fue diferente, éramos nuevos y bueno, nos llevó también muchísimo tiempo. Ahora lo que hacemos es, después de cada evento, cuando terminamos todas las jornadas, nos reunimos el equipo. O sea, que casi lleva un año. O sea, y apuntáis lo que ha podido mejorar. Claro, lo podemos ver, las mejoras, propuestas que nos ha podido hacer algún compañero, propuestas que ha solido nuestras, y entonces pues ahí empezamos a tomar las primeras notas de lo que podemos volver a repetir porque ha gustado mucho, o lo que
habría que cambiar, pues hombre, porque no ha habido a lo mejor, hay un feeling, entonces pues hacemos ahí las mejoras que necesitemos. Para eso son las reuniones, ya que lo tenemos fresco, para no olvidar, ¿no? Efectivamente, sí. Hacemos una autocrítica de lo que ha sido el evento, de todo, tanto de las talleres como de las jornadas, del desfile, porque el taller, aparte de la peluquería, también tenemos uno de fitness y el otro que es de tendencias, que nos lo hará nuestra, bueno, pues una influencer de Cantabria, que es Leire Ruiz de Villa, que se estará el viernes, y entonces ahí es donde contamos con alguna tienda que nos enseña. Estamos hablando, por ejemplo, para el desfile, se celebra en un sitio como es el Palacio de Exposiciones, que el tema del espacio no hay problema, pero entiendo que a una semana, para el tema de los talleres, por ejemplo, necesitaréis saber un poquitín, pues, de qué número, ¿no?, de gente estamos hablando. Entonces, para todas aquellas personas que nos están viendo en este momento, que sepan que se requiere inscripción, ¿no? Efectivamente, sí. Se tienen que inscribir, pueden llamar o bien al teléfono del club, o mandarnos un email. El teléfono es 942-03-70-41 y el email es info... No, el de marisma, sí, arroba, clubdeportivomarisma.com. Efectivamente, y ahí ya reservan su plaza. Son completamente gratuitos y, como he dicho antes, no hace falta que seas socio para escribirte en los talleres. Sí. Bueno, María Jesús, Marta, muchísimas gracias por toda esta información y desearos que transcurra, pues, por lo menos tan bien como en estas dos ediciones anteriores. A ti, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues así terminamos con esta cita en el calendario para los próximos 4 días, desde el próximo miércoles y hasta el próximo sábado, en nuestro centro de referencia por excelencia, el Marisma Wellness Center. Nos vamos a una pausa publicitaria y continuamos de la mano de Miriam Eguía, nuestra experta en nutrición.